¿Qué pasó, camaradas, compichicanales y conyugues? Me encuentro feliz, contento, alegre, excitado de tener visto War 4. Y como dice el título del video, te vengo a mostrar los espíritus jamás vistos y conocidos por la humanidad en Gears of War 4, obviamente en el modo Horda. Antes que nada, me gustaría mencionar que mucha gente me ha preguntado: Peyotai, ¿pero qué es Speedrun? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se hace? ¿O qué es el Speedrun en general? El Speedrun básicamente se define como la habilidad de conseguir completar, ya sea un modo de juego, campaña o historia, lo más rápido posible y en la dificultad más alta. Obviamente en Gears of War 4 existen muchos diferentes tipos de speedruns, pero nos vamos a basar más rápido en Horda, lo cual existen en muchos tipos de mapas, como lo puede ser Seguridad, Máquina de Guerra y también puede ser Hotel, los cuales fueron mapas que prometieron y han sido muy buenos para el speedruns, lo cual te ayuda a subir muy rápido de puntaje. Cosas muy muy interesantes pueden pasar en eso. Pero para obtener un speedrun muy bueno, ha habido muchas diferentes variantes en diferentes tipos de mapas, los cuales en no todos se puede. Pero yo me he enterado y me han enseñado y me han mostrado, un suscriptor me ha mostrado, que le mando un muy buen saludo a mi buen amigo Admin Mental, ya que él fue el que me mostró los speedruns en diferentes tipos de mapas que muchos de nosotros no conocemos, ignoramos, y que podrían ser incluso mejores que los que ahorita o hasta este momento conocemos. Para completar un speedrun en Horda, lo más sencillo y básico que debemos saber es tener dos clases de ingenieros, dos exploradores y un soldado. Rápidamente en pantalla vas a ver una imagen del mapa Camino de Sangre, que es el primer mapa en el cual se ha descubierto y se ha logrado obtener un nuevo speedrun. Observa las posiciones, si quieres guardarla en tu mente, tómale captura, o quisieras obtenerlo en tu propia, pruébalo con tu equipo, pruébalo con tus amigos, pruébalo con tu clan, con todos. Ahí puedes ver y observar. En la X en medio es donde se va a colocar el fabricante. Los símbolos Swarm es donde van a reaparecer los locos en toda la oleada. Y ahí te marco las posiciones de cada uno de los lugares que debe existir para obtener el perfecto speedrun en el mapa Camino de Sangre. Y ahora, rápidamente corriendo y arrancando, nos vamos al mapa Punto Muerto. Aquí podemos ver que cambia un poco la variante conforme vamos a acomodar las clases y a los personajes y al fabricante. Como podemos ver, en ambas esquinas están las reapariciones de los SRAM, que es donde van a generar o van a resalir de ahí. Y podemos ver, ahí estamos los dos exploradores, los dos ingenieros, el soldado en la parte del medio, y en la parte posterior del mapa se encuentra el fabricante marcado con una X en color rosa. Y el último mapa que vengo a mostrarte aquí en este hermoso y sensual, precioso y sensual video, es el mapa de Reclamado. Como podemos ver, aquí también se puede lograr un speedrun perfecto, sencillo, guapo, hermoso y sexy, en el cual aquí podemos ver las posiciones de todas las clases, los dos ingenieros, los dos exploradores, el soldado. Recordemos que la X marca el fabricante y la reaparición de los RAM. Quisiera agradecer a mi buen amigo AdMental. Les dejaré su gamer tag en la descripción de este video, que gracias a él se hizo posible todo esto. Él fue el que me mostró y me dijo todo lo que tengamos que saber para esto. Obviamente, para los ingenieros, exploradores y soldados tenemos que tener diferentes tipos de tarjetas específicas para poder obtener lo que necesitamos en el speedrun. En la descripción del video también te dejaré la lista de lo que necesitas para obtener en cada clase, tenerla de preferencia en nivel 5 para poder conseguir los speedruns mejores, hacerlos lo más rápido posible y demostrar a tus amigos lo pro y lo muy versátil que eres en el modo Horda. Obviamente, recordemos que con esto también conlleva muchísimos puntos, experiencia y al mismo tiempo obtener créditos muy muy fácilmente, ya que también con esto obtienes créditos y cuando salgan los paquetes de cada mes en Gears of War 4 no tendrás ningún problema, ningún inconveniente para comprarlos, porque estarás pudriéndote en dinero en Gears of War 4. Así que si este video te gustó, recuerda darle like, comentar, compartirlo con todos tus camaradas, compechicanales y cónyuges. Y como siempre digo, camaradas, compechicanales y cónyuges, si el Peyotai no se cae ni se destruye, solo se transforma, ya que él es... Invincible.